Hace a principio de mes venimos aquí, nos plantamos con un campesino, un hermano campesino que fue macheteado. El juez declara que no era delito grave, perdió tres dedos. A un compañero le pegaron un tiro en la pierna y hay 10 compañeros campesinos consignados, están bajo proceso penal, bajo fianza. Nos dijeron que se iba a aplicar la justicia, nosotros presentamos todas las pruebas. Y resulta que ahorita me acaban de mandar un mensaje que fueron a firmar, porque van todos los viernes a firmar mis compañeros, mis hermanos campesinos. Y resulta que se enteran, que les informan ahí en el juzgado, que los malos ya recibieron absoluta libertad. Y como los malos le fabricaron delitos con dinero a mis hermanos, ellos sí siguen bajo proceso penal. ¿En qué fecha ocurrió pues este incidente? Fue el 2011, el 4 de enero del 2011. Aquí traigo la firma de los compañeros y ahorita les entregaré copia para que ustedes hagan una información pues como debe de ser, ¿no? Y les agradecemos. Ahorita ya están mis hermanos campesinos muy tristes porque ahorita les voy a enseñar el mensaje que me acaba de llegar. ¿Cuántos implicados son? Están 10 bajo proceso penal. ¿Qué hace el cacique? Ahí le anexo una copia cuando yo fui procesado por culpa de él. Fui enviado al Cerezo. El Ministerio Público nunca me llamó a declarar y yo presenté mis pruebas, pero sí pisé el Cerezo, estuve en una celda encerrado por defender a mis hermanos campesinos. Y vemos que la justicia es tan corrupta que desde los jueces, los secretarios, los ministerios públicos, es una viva corrupción que pues necesitaríamos ver que el señor gobernador verdaderamente apretara la tuerca a todos esos maleantes y esos deberían de estar en la cárcel, no gente inocente. Ellos están planeando y vamos a buscar apoyo de quien nos las brinde. Quizás si hay gente hasta que no están bien dentro de la ley y nos ofrecen apoyo, vamos a venir aquí. Vamos a traer a la comunidad, vamos a traer a los niños, vamos a traer a los ancianitos. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que ahorita me envíen un mensaje y que digan que ya están libres. Y ahorita se los voy a mostrar para que ustedes lo graben. Ellos ya tienen absoluta libertad, no es justo. Pues me dicen luchador social, yo me declaro hermano de los campesinos, yo nací en el campo.